Los romanos la llamaron sexy, antes estuvieron los fenicios y todas las culturas que han pasado por aquí han dejado su huella. Hoy se ha convertido en el destino turístico por excelencia del verano en la provincia de Granada. Y estos son sus días grandes. Hoy queremos compartir los siguientes minutos con todos ustedes en Almuñécar. ¡Bienvenidos! Me he querido venir hasta el Ayuntamiento de Almuñécar para comenzar este programa especial que estamos dedicando al que sin lugar a dudas se convierte en el corazón, podríamos decir, de la provincia de Granada durante el verano, pero sobre todo en estos días centrales del mes de agosto. Y les soy sincero, yo cada vez que vengo a Almuñécar tengo que acercarme a saludar a su alcaldesa, a Trinidad Herrero. Trinidad, Trini, bienvenida. O bienvenido nosotros a tu casa en este caso. Siempre, siempre bienvenidos vosotros. Almuñécar es una ciudad hospitalaria que está siempre encantada de recibiros, a vosotros y a todos los granadinos que nos visitan siempre, que son tan fieles con nuestro pueblo, y nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida siempre. Estamos aquí en tu despacho, donde supongo que tienes que echar muchas horas al cabo del día, porque ¿cómo se consigue tener Almuñécar cada vez más bonita, Trini? Bueno, yo creo que es un trabajo de equipo, es un trabajo... ya no solamente del equipo político, sino de todos los trabajadores municipales y de todos, una labor de todos, y yo creo que nuestro objetivo de presentar una Almuñécar, como tú bien dices, bonita. Almuñécar necesita poco para estar bonita porque lo es por naturaleza. Pero necesita que se esté pendiente de ella. Evidentemente, nuestra orografía, nuestro paisaje es único y tenemos que cuidarlo, y ofrecer la mejor cara de Almuñécar. Y por ello trabajamos y eso intentamos. Además de este que tú estás en la alcaldía, sé que uno de los grandes objetivos vuestros es conseguir que Almuñécar sea visitable todo el año, es decir, que Almuñécar no solamente atraiga en verano por el sol, por la playa, por las bondades de vuestro clima, sino que Almuñécar siempre tenga atractivos para venir en cualquier época del año y que tenga esos atractivos que se van más allá de llegar a la playa y estéis creando espacios museísticos, estáis recuperando además espacios culturales como ese acueducto donde por la noche, ¿verdad?, disfrutar allí de un concierto es extraordinario. Sí, bueno, Almuñécar es que Almuñécar no lo podemos limitar al turismo de sol y playa, porque aquí a lo largo del año disfrutamos de un clima magnífico, de un paisaje, como decía antes, magnífico, y de una oferta cultural e histórica también magnífica. Por tanto, en cualquier época del año, el pasar unos días en Almuñécar considero que es un gran lujo. Hay espacios culturales magníficos, nuestro castillo de San Miguel, nuestros distintos museos, Cueva Siete Palacios, Clave, los tramos de acueducto, ese acueducto, ese tramo que se ha puesto en valor ahora por la Concejalía de Cultura, magnífico, donde se está dando una actividad cultural enorme durante el verano, y que realmente tienen que ser espacios de oferta durante todo el año. Yo creo que además nuestros subtropicales, nuestros campos, es decir, tenemos tanto que muchas veces quizás estamos tan acostumbrados a ello que no sabemos valorarlo en su medida. En valor. Bueno, Trini, no nos hemos dado un abrazo. Estamos manteniendo la distancia de seguridad del metro y medio. Son cosas que el COVID nos ha traído y que supongo que también se reflejan en la actividad vuestra de cada día y en la preparación del verano, que ha exigido, ¿no?, que toméis medidas y que Almuñécar sea una ciudad segura para venir. Sí, evidentemente. Almuñécar, bueno, el COVID ha sido a nivel mundial, esta pandemia ha sido un auténtico desastre, un drama para muchas personas, familias. Muy triste. Yo siempre digo que si esto no lo cuentan hace un par de años nos hubiéramos reído, nos hubiéramos creído. Pero ha sonado una película, ¿verdad? Llegado como una película de muy mal gusto, por cierto.
Pero bueno, es una realidad que tenemos y tenemos que aceptarla y guardar todas las medidas. En ese sentido, pues nosotros no hemos dejado de hacer actividades culturales durante el verano ni de hacer nuestra oferta, siempre respetando esas medidas. Nosotros ya en el año 19, que fue, o sea, en el año 20, perdón, 20. Que fue un año quizás más difícil que este, y no ya por el número de contagios, sino porque todos teníamos quizás más miedo por el desconocimiento. Eso es. Estamos de recién salido. Efectivamente, efectivamente, y fue un verano muy, muy complicado. Estoy con eso en Almuñécar, como se suele decir, salvamos los muebles. Seguimos con nuestra actividad cultural, con las medidas oportunas, y no hubo ningún problema. Este año hemos hecho la misma apuesta y, por supuesto, siempre recordando a todos nuestros vecinos y a nuestros visitantes que sean respetuosos con lo que hay, que guarden las medidas, que a todos nos permitirá, con un poquito de respeto a esas medidas, disfrutar de todo lo que tenemos, porque si subimos índices, mal asunto sería absolutamente para todos. Además, nuestro comercio, nuestra hostelería necesita pues, de esos visitantes, de ese verano para recuperarse de la situación tan dura que se ha vivido. Se viene arrastrando durante todos estos meses. Bueno, Trini, proyectos supongo que muchísimos, ¿no? Para seguir haciendo, como decíamos antes, Almuñécar cada vez más atractiva, más sexy, como el nombre antiguo que tenía esta ciudad. Tenéis uno que a mí me llama mucho la atención, por lo que va a suponer para Almuñécar, que es la creación de ese puerto deportivo, de esa marina, que va a suponer un importante número de puntos de atraque para barcos, pero que va a reactivar todavía más la economía y la vida de este municipio. Pues sí, eso es un gran proyecto que afortunadamente va en marcha, va haciendo su tramitación administrativa de forma positiva y que sin duda va a ser un revulsivo. Además hay un dato que a mí, aparte de que la creación de un puerto en cualquier municipio ya es un avance importante, en Almuñécar vamos a tener la ventaja de que va a ser un puerto dentro del pueblo, prácticamente en el centro de la ciudad, con lo cual va a ser, digamos, el punto de encuentro de mucha gente, ya no solamente por la oferta de atraques, creo que va a subir el nivel de turismo, hay superficies comerciales ahora mismo en el proyecto, hay más de 5.000 metros, más de 700 atraques, yo creo que es un proyecto ambicioso y además con la satisfacción de que es una empresa granadina quien ha apostado por Almuñécar y son empresarios granadinos y por tanto más satisfacción todavía que todo se quede en nuestra tierra. Será el segundo puerto deportivo que tendrá Almuñécar porque no tenemos que olvidar que ahí está Marina del Este, porque Marina del Este, La Herradura, viene a completar esta oferta que el casco urbano de Almuñécar presenta en verano. Marina del Este es un puerto de una belleza inigualable, porque es un puerto, natural. Es pequeñito y por tanto teníamos que ampliar esa oferta y está pues digamos en una zona un poco más distante de lo que son los centros, los cascos urbanos tanto de Almuñécar como de La Herradura y en este caso estamos hablando dentro de un puerto dentro de la ciudad. Pero que venimos a completar esa oferta y que queremos seguir trabajando para que Almuñécar consiga ese punto de excelencia que merece y que muchas veces, como decía, no valoramos lo suficiente. Bueno, Trini, en estos días pues echando mucho de menos cosas, ¿verdad? De estar en las casetas, de estar recibiendo a los amigos, de estar viviendo esas fiestas patronales de Almuñécar que cada año son seña y referencia del verano en toda la costa tropical de Granada. Se está viviendo de una manera distinta, diferente, pero en verdad falta, como decíamos al principio, el achuchón con los amigos en la fiesta. Claro, eso además los andaluces, españoles, los andaluces en concreto, somos muy de contacto personal, somos muy del abrazo, somos muy expresivos y eso por supuesto lo echamos de menos y la feria era pues el punto de encuentro de mucha gente que a lo mejor a lo largo del año pues nos vemos pues eso de paso y era un punto de encuentro, de convivencia muy bonito, pero bueno, tenemos que ser ahora en este momento admitir lo que tenemos, disfrutar de lo que tenemos, está habiendo atracciones, hay ferias de otra forma, ¿no? Va a haber, pues bueno, por la calle también que se noten esos días de fiesta. Ya os especificará Alberto, el concejal de Cultura, el programa tan magnífico dentro de las limitaciones que tiene preparado para que no se nos olvide que estamos en la Semana Grande de Almuñécar y que de una forma u otra tenemos que disfrutarla.
Pues Trini, si te parece me voy a ir con él porque he quedado abajo en la puerta de vuestro ayuntamiento donde ya se está llenando todo también de ese aire tan festivo. El año que viene queremos volver. Quiero decirte otra vez lo mismo. Cada año está el Muñécar más bonita, difícil, pues por como ya lo tenéis, pero sé que trabajáis para ello. Yo te agradezco tu apreciación y no quiero terminar esa entrevista tal como empecé, agradeciendo a todos los granadinos que eligen al Muñécar para sus vacaciones, porque para nosotros son muy, muy importantes, son parte de nuestra gente y queremos seguir dándole la bienvenida durante muchos años. Y como tú decías, el agradecimiento a los que desde la política hacéis al Muñécar y a los que trabajan cada día porque vas por las calles y están limpias, los jardines están cuidados. Todo, limpieza, al máximo, limpieza, todo, seguridad, todo. Esto es una labor de muchísima gente. Una persona sería imposible que poderla llevar a cabo y evidentemente sin la ayuda de ellos sería imposible darla al Muñécar que ofrecemos. Trini, a seguir liderando este proyecto magnífico muchísimas que desde gracias. Hace ya algunos años lleváis el equipo de gobierno de la Muñécar, pues presentando y cuyos resultados yo creo que son más que evidentes y lo saben los vecinos de la Muñécar y lo sabemos los que venimos, aunque sea solamente en verano, a pasar aquí unos días. Me voy con Alberto que me está esperando. Venga, muchísimas gracias. Vamos a hablar de las fiestas de Almuñécar. Hablábamos hace unos minutos con la alcaldesa de esta ciudad, de este municipio, y le decía, me voy para abajo, que en la puerta del ayuntamiento he quedado precisamente con el concejal de Cultura y Fiestas de este ayuntamiento, con Alberto García Gilabert. Alberto, muchas gracias por acogernos aquí en esta plaza del ayuntamiento, que es el corazón, esto ya más corazón que Almuñécar poco podemos encontrar. Muchas gracias a vosotros por venir, bienvenido a Almuñécar. Yo creo que la segunda residencia por excelencia de Granada. Donde los que son de Almuñécar se sienten en casa, lógicamente, pero los que somos de fuera es que nos sentimos, nos hacéis que nos sintamos como en casa y más en días como estos de las fiestas o de las no fiestas. ¿Tú cómo lo estás llamando a estos días? Pues Almuñécar, como bien has dicho, yo creo que es una ciudad que acoge, es una ciudad que tiene 3.000 años de historia que han pasado por las grandes civilizaciones de nuestra época. Y entonces en ese sentido es lo que hacemos todo y lo hacemos, y las fiestas, como no, las hacemos con ese cariño y esa actitud de acoger y de sentiros como si estuvierais en vuestra casa. Fiestas, pues son unas fiestas patronales, como siempre, unas fiestas patronales especiales, distintas. Pero que no por eso van a dejar de ser menos especiales. Y yo creo que la hemos organizado con ese. El lema que hemos mantenido este año es mantengamos la ilusión. Yo creo que estas fiestas de 2021 tienen que ser ese lema de mantener esa ilusión, esas ganas de salir adelante y esas ganas pues, de hacerlo de la mejor manera posible y lo mejor que sabemos los almuñequeros, que es con alegría. Nos va a faltar la procesión, nos van a faltar las casetas, pero tenemos los columpios y tenemos un programa de actividades donde habéis trabajado mucho, duro, para intentar que haya cosas para todos, ¿no? Para los niños, para los mayores, para la gente de aquí, para los de fuera. Tiene que ser complicado preparar una fiesta. Pues así el sentido. Yo creo que las fiestas, es lo que hemos dicho, tienen que aglutinar a todas las edades. Y en ese sentido hemos trabajado intensamente pues, para ofrecer algo, un poquito a cada uno. Y como bien has dicho, queremos mantener las atracciones de feria, mostramos nuestro apoyo a este sector que ha salido tan perjudicado este año. Y yo creo que haciendo las cosas bien y con responsabilidad se puede hacer de todo. Y hemos incrementado mucho por la actividad cultural en el Majuelo, la actividad cultural en los distintos puntos, en la Plaza del Sexy, pues para ofrecer actividades culturales y de ocio para todo el público. Ayer estuvimos en Cantajuegos, tenemos un tributo de Isabel Pantoja, vamos a tener más pop, vamos a tener risa, prácticamente tenemos este mes de agosto, vamos a tener más de 70 eventos en Almuñécar. Hablabas de la ilusión de esta fiesta, yo creo que la ilusión en Almuñécar nace el año pasado, la noche del 15 de agosto, cuando faltaba el que sin lugar a dudas es el momento del año que el mayor número de personas se logran concentrar, yo diría que incluso en toda la provincia de Granada, como ese castillo piromusical de fuegos artificiales en honor a la patrona que está en su barco embarcada. ¿Y cuántas personas pueden venir un año normal? Es que yo creo que no sorprendemos a nadie cuando decimos que el castillo de fuegos piromusical más importante de Andalucía lo tenemos aquí en Almuñécar.
y aglutinamos, pues yo creo que cerca de 1 millón de personas prácticamente. Sí, y no yo me creo quedo, que es no el me acto quedo de atrás, toda la provincia que más gente viene. Porque aglutina, pero eso, es un esfuerzo de mucho ámbito para que Almuñécar esté preparada para esos fuegos. Y lo estamos esperando y estamos manteniendo esa ilusión para hacerlo el año que viene por todo lo alto. Claro, yo creo que nacía la ilusión precisamente el año pasado cuando de forma sorpresiva, como contaba esa noche del 15 de agosto, de repente el castillo de San Miguel se iluminaba, ¿verdad? Con un castillo de fuegos artificiales pequeñito, pero un castillo de fuego que emocionó simbólico. A todos. Yo creo que fue el más emocionante de todos los años. Yo fue un castillo de fuego simbólico, pero Almuñécar sin fuego artificial un 15 de agosto no tiene sentido. Y esa fue la actitud que tomamos. Y esa sorpresa yo creo que cogió a todos, nunca mejor dicho, por sorpresa, pero emocionó. Yo creo que fueron, para mí fueron el castillo de fuego de los más emocionantes que vivimos. Sin lugar a dudas, y que vamos a vivir. Pero bueno, la Semana de las Fiestas es solamente un pequeño lunar dentro de todos los lunares que llenan la programación del Verano Cultural de Almuñécar, porque ¿hay algún día que no tengáis algo? Ningún día. ¿Todos los días? Todos los días tenemos algo. Y días que tenemos dobletes, tripletes o cuatro. Y con o una calidad exquisita de actuaciones, porque este verano, por ejemplo, han pasado ya artistas de primer nivel por Almuñécar y van a seguir pasando en estos días. Sí, tenemos Almuñécar en verano, pues se llena de actividad cultural. Tenemos 34 ediciones del Festival de Jazz con artistas internacionales de primer orden que lo hemos tenido en julio. Hemos tenido pues una variedad de artistas impresionante. Yo creo que también este mes de agosto, de todos los géneros posibles que hay, que existen, y este mes, por ejemplo, yo creo que vamos a tener la cantidad este verano, pues cuando más artistas internacionales y de primer orden de actualidad que hemos tenido, que han pasado por aquí. Y así que tenemos una semana llena de actividades. Para terminaréis todos con el Teatro Grecolatino en septiembre. Terminamos en septiembre con el Festival de Teatro Grecolatino, que son el teatro que se ha estrenado en Mérida, viene aquí al Almuñécar, y un festival de cine que lo inauguramos también este año, que es un festival de cine, que lo hacemos por versión europea, y este año es especial Italia. Más, me contaba la alcaldesa Trini, nos contaba que habéis recuperado un sitio escénico este año como ese acueducto, donde por la noche allí se disfruta de la cultura, se disfruta de la naturaleza y se disfruta de la historia, de todo lo que tiene Almuñécar. Pues la verdad es que sí, yo creo que siempre lo hemos tenido ahí. De hecho, este año hemos conmemorado el 90 aniversario, que fue declarado Bien de Interés Cultural de España, Tesoro Nacional de España, el acueducto. Uno de los acueductos está catalogado entre los 5 mejores acueductos y mejor conservados de España, y en Andalucía el primero. Y yo creo que era un punto que necesitaba esa especie de yo siempre digo, de interactuar culturalmente. Entonces, que las personas puedan ir allí, ver un espectáculo, disfrutar de ese ambiente, y delante tener un acueducto del siglo I, como dirían nuestros vecinos de La Gavia, ¿a quién no le va a gustar? Alberto, decimos que se acaba la cultura con el Festival de Cine o el Festival de Teatro, pero se acaba la cultura del verano, porque Almuñécar es todo el año y la cultura en Almuñécar no se detiene en ninguna época del año. Nada, nosotros tenemos, verdad que tenemos, yo creo que Almuñécar es cultura y se respira cultura por los cuatro costados en todos los ámbitos, desde su patrimonio cultural hasta su actividad cultural. Tenemos festival de jazz, festival de pop, festival de teatro, teatro grecolatino, teatro clásico. Tenemos durante todo títeres el año en la herradura, títeres, cartas de amor en Almuñécar para San Valentín. Ya en otoño. Es que es innumerable la actividad cultural que tenemos durante el año. Yo creo que eso también ha hecho que Almuñécar sea un revulsivo en ese aspecto y atraiga un turismo pues distinto. No solo, yo creo que Almuñécar puede vender ocio y playa, porque lo tiene, de los mejores en la provincia de Granada, de los mejores en Andalucía, pero puede vender algo más, que es cultura, que pocos municipios pueden estar a la altura de ese aspecto. Ello. Y fiestas también, porque cuanto que pase el verano llegará la fiesta de San Miguel. Se hará con las limitaciones, bueno, que en su momento tengamos, pero van a estar ahí. Tenéis romerías a lo largo de romería del año, de San Isidro, la fiesta de los marinos, la fiesta de Torrecueva, la fiesta de la Herradura. Y la Semana Santa. La verdad que y la Semana Santa. Así y el que día somos, de la Cruz y la Navidad, que también se somos se un pueblo muy alegre, muy activo y con muchas ganas de vivir y de comernos el mundo. Oye, precioso el cartel, lo tenemos por aquí detrás, el cartel de las fiestas que recuerda esa feria de día que montáis cada año con el entordado de la calle donde se ponen los distintos
distintos puestos, los distintos bares y que tanto estamos echando de... Un diseño de un sexitano, Álvaro Fonollá, que nos lo ha hecho con todo el cariño del mundo y eso, con ese lema de mantengamos esa ilusión claro de ver el próximo año nuestra feria de día y disfrutar de ella. Ay, ojalá, con las casetas, con ese ambiente tan bonito que tenemos, un recinto feria más cuidado que tenéis, que se está fresquito por la noche, que se está a gusto. Mira, vamos a brindar, me parece a mí, Alberto, por esta fiesta, porque nos ponemos hasta nostálgicos hablando de lo que nos estamos perdiendo, pero por fortuna hay que quedarse con lo que se va a vivir. Muy buenas. Hola, buenas. No te voy a hacer que me lo hagas tú, Alberto, porque no sé cómo se llama la vendimia. Y la venencia en este caso, más que la vendimia. Yo brindo, que eso sí se eso se lo da muy bien, ¿verdad? ¿Por qué brindamos, Alberto? Pues yo creo que vamos a brindar, primero, por Almuñécar, por su fiesta y por todos vosotros, por toda la provincia de Granada, que unidos somos más fuertes siempre. Pues brindamos por todo esto, brindamos por este pueblo grande, por este pueblo que además, si ustedes nos acompañan, me voy a ir a conocer, porque quiero hablar con los distintos sectores y con mucha gente de Almuñécar, que verán qué cosas más interesantes nos cuentan. El próximo brindis de la Feria de Día. ¡Salud! Remedio Rico, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Almuñécar. Gracias por acogernos aquí Gracias en tu pueblo. A vosotros. Y en el corazón de Almuñécar que estamos, ¿verdad? En la Plaza de Madrid. En la Plaza Madrid, el final de la Avenida Andalucía. Oye, aquí comienza toda la zona comercial, podríamos decir, del centro, de lo que es el casco urbano. Sí, bueno, la zona comercial aquí es que es muy amplia, cada vez más extensa. Sí, aquí tenemos la Avenida Andalucía, que cada vez hay más zona comercial y dentro, además, hay pequeñas arterias que nos llevan a la calle Real, a la Plaza del Ayuntamiento y al casco antiguo. Y luego hay una zona ahí más extensa, que sería el P4, donde también hay una zona comercial bastante amplia. Porque en Almuñécar tenéis de todo. Sí, en Almuñécar tenemos prácticamente de todo, la verdad, que somos un pueblo con mucha actividad. Yo creo que los pueblos pequeños cada vez se ponen más las pilas en ese sentido y tenemos mucha influencia de mucha gente que va viniendo de fuera a vivir, a trabajar, a consumir, y entonces eso hace que siempre estemos activos, la verdad. ¿Y notéis mucho la diferencia del invierno al verano? ¿Cómo, por ejemplo, en tu caso, una tienda de ropa, la que tú tienes, ¿cómo cambia la vida de los comerciantes de una época a otra? Bueno, sí es verdad, sí que cambia, porque ahora mismo lo que tenemos es un ritmo frenético. Ya nos gustaría a nosotros que estuviéramos todo el año un poco más tranquilos, ¿no? Porque ahora mismo el ritmo es frenético. Se nos junta la actividad de los veraneantes, las vacaciones, la feria, que ahora mismo estamos también, comienza esta semana la actividad de la feria. Claro. Este año la verdad que es un poco, no es como el año pasado, intentamos un poco reactivar lo que es la feria, no tenemos caseta ni nada, pero sí tenemos la actividad de los niños, que al final los niños son los que mueven el mundo, y los padres, sí, en los columpios, en la zona de los columpios sí que la tenemos, y el comercio está volcado también en la feria. Hacemos lo que hicimos ya el año pasado, que funcionó bastante bien, que es que sacamos la feria a la calle. Los comercios se visten de feria y hacemos una especie de gincana, de una gitanilla que escondemos comercio a comercio. Hay que hacerse una foto, me parece. Claro, con ella. Se hace, quien encuentre la gitana, se hace una foto, la sube, sube el hashtag a las redes y participa en un sorteo de 300 euros para gastar en el propio comercio. Porque es que los comercios además no paráis porque ahora tenéis esa actividad, pero hacéis mucha durante todo el año, incluso cuando pasa el verano, en septiembre ya tenéis previsto en algo. Sí, en septiembre tenemos el Bye Bye Summer, que es digamos una evolución del Shopping Night, que yo creo que la gente ya lo conoce. Entonces el Bye Bye Summer, digamos, es el adiós al verano y es donde el comercio se va a volcar en darlo todo, digamos, ¿no? En ofrecerlo, bueno, todo lo que quede de verano a unos descuentos que van a ser impensables. Y bueno, todo lleno de festividad, vamos a tener el comercio abierto todo el día, por la mañana abierto a nivel cultural, al niño, museos abiertos, gratis y de cara al público, y por la tarde ya una fiesta de brilli, drag queen, música. Sí, la verdad que sí, que hemos querido dar una vuelta de tuerca a lo del shopping, que ya la verdad que nos cansaba, y yo creo que va a estar divertido, porque además el comercio va a estar coordinado también con la hostelería, entonces vamos a dar descuentos, degustaciones. Toda una fiesta. Toda una fiesta, yo creo que sí. ¿Qué día va a ser? El día 18 de septiembre. Para apuntarlo en la agenda, sábado 18 de septiembre. Sí, invitamos a con el colegio ya casi empezando, que además claro, precisamente viene bien para el colegio. Eso, es un poco todo. Hemos pensado un poco todo eso. Así que está todo el mundo invitado y esperamos que tengamos bastante afluencia
dentro de lo que el COVID nos permita, ¿no? Pero bueno, con las actividades al aire libre, la playa y demás, o sea que yo creo que va a ser divertido. Oye, ya que mencionas lo del COVID, el año pasado ya lo sabemos, nefasto. Este año está la cosa más... Sí, mucho, mucho mejor, la verdad que se ha notado la diferencia, la hostelería está desbordada, dicen que en cifras de año 2019, y bueno, y nosotros la verdad que bien, repuntando, la verdad que mucho mejor que el año pasado, por lo menos en actitud, en positividad y en ganas, ¿no? Pues me voy a ir a ver a Jesús Mejía, que es el presidente, de, en este caso, de los hoteles, para que me cuente precisamente cómo están viviendo también ellos este verano. Y lo que me voy a hacer es darme una vuelta para ver si veo a la gitanilla, que buscarla en una tienda, ¿no? En una tienda, en un comercio. Me hago la comercio. Foto con ella y ya. Sí, a ver si tienes suerte, claro, claro. Ah, pues sí, Remedio Rico, muchas gracias, presidenta de la Asociación de Comerciantes de esta ciudad tan hermosa, que es Almuñécar. Gracias. Eso es, gracias a vosotros. Pues hemos hablado de uno de los pilares fundamentales en la economía de Almuñécar, como es el comercio, y a la fuerza tenemos que hablar de otro, que además en esta época veraniega, en esta época de calorcita, en la que tanto se agradece venir a este destino de nuestra costa tropical, hay que tener en cuenta. Los hoteles, la maravillosa planta hotelera que tiene Almuñécar, y un buen ejemplo es este establecimiento, donde nos encontramos, el Hotel Suite Albaicín del Mar, con su director, con Jesús Mejía. Jesús, una alegría que nos reciba nuevamente en tu casa. Pues sí, pues bienvenidos y espero que estaréis disfrutando de todo lo que ofrece la costa tropical. Porque además tú no solamente eres el director de este hotel, sino que eres el presidente de la asociación, del colectivo, que agrupa a todos los hoteles de Almuñécar y La Herradura, supongo. No, de toda la costa tropical. De toda la costa tropical. Correcto. Empezando en La Herradura y terminando ya en la parte que linda con Almería. Correcto. Que total estamos hablando de plazas hoteleras. Más o menos estamos hablando en toda la costa tropical de unas 7.300 plazas hoteleras. Sin lugar a dudas, el corazón Almuñécar. Sí, el hueso gordo es Almuñécar, contamos con casi entre 5.000 y 5.500, ahora mismo no sé, claro, pero es el hueso de toda la costa tropical. Oye, y la pregunta del millón, ¿cómo se está viviendo este verano tan extraño en algunas cosas? Bueno, pues te digo la verdad, en comparación con 2019, hemos bajado un poco, pero en comparación con 2020, pues hemos subido julio casi un 30%, que estamos muy, muy satisfechos, porque eso es arreglar lo que es la economía de todo el otoño-invierno, y hemos cerrado entre un 75% y un 80%. Estamos de moda, es un destino muy preferencial para toda la península española, y la costa de lo que es la costa tropical, pues está en reclamo. Ajá. Y de hecho a los números me remito. Julio, como he dicho anteriormente, 80%, y la primera quincena de agosto, contando con los llenos técnicos de los fines de semana, pues estamos en torno a un 87%, entre un 8 o un 10% menos que 2019, pero por encima, casi un 40% por encima de 2020. Jesús, si tuviéramos que hacer la radiografía del perfil del cliente tipo que viene a los hoteles de la costa tropical, a los hoteles en este caso de Almuñécar, ¿qué tipo de turismo es? Bueno, el perfil medio, ¿eh? El perfil medio, estamos hablando de un matrimonio entre 35 y 55 años, con uno o dos niños. Mercado meramente nacional, exceptuando entre un 3 y un 5% de Países Bajos, de Holanda, de Bélgica, de Francia, un poquito de Inglaterra, un poquito de Alemania, pero lo que es el grueso del 95% es mercado nacional de Andalucía, Madrid, Barcelona, y con uno o dos niños y una estancia media entre 6 y 8 días. Es que es un turismo además muy asentado, ¿no? Un turismo también que suele repetir bastante de un año a otro. Vosotros, en tu caso, tenéis aquí clientes que llevan ya años viniendo al Vecino del Mar, por nosotros, ejemplo. Nosotros, por ejemplo, el año que viene vamos a hacer nuestros 25 años y estamos en torno a un 40% de clientes que repiten. Clientes que año a año reservan ya sus vacaciones y están viniendo y están encantados porque ofrecemos algo que pocos hoteles tienen en la costa tropical, que son suites de 2 y 3 dormitorios independientes, donde las familias pues se encuentran pues como en su propia casa. Con luego esta maravilla de instalaciones que tenéis, que cuando la abríais hace ya un cuarto de siglo, pues yo creo que toda la provincia nos quedamos maravillados, y vuestros compañeros de Almería, de Málaga, de otros destinos de costa,
pusieron los ojos aquí por este enclave distinto, diferente que vosotros ofrecéis. Sí, bueno, la Isla del Ocio es dentro del complejo del Hotel Suites Albaicín del Mar. Es un proyecto muy ambicioso. De hecho, este año hemos abierto por primera vez el restaurante a la carta. Se entra solamente con tarjeta, donde se le da con el boca a boca a los clientes que le hemos seleccionado, pues esos mismos van dando a otros clientes. Y tenemos abierto el restaurante a la carta a mediodía, por la noche y luego para tomar copas. Y como yo siempre digo, todos los hoteles son iguales, exceptuando dos cosas, que son los olores y los sabores. Y Albaicín del Mar en concreto, la Isla del Ocio, ofrece unos olores muy, muy apetitosos, así como y los sabores mejores todavía. Total. Oye, Jesús, hay que preguntar también, una vez que pasa agosto, una vez que pasa septiembre, los hoteles de la costa tropical, ¿cómo vivís el otoño? ¿Se cierran muchas habitaciones? Sí, bueno, ¿tenéis en marcha iniciativas para que el turismo, sobre todo extranjero, vuelva a nuestra costa? Ahora mismo es pronto para tomar decisiones. Estamos intentando salvar lo que es la temporada alta, que es la que nos ayuda a mantenernos durante el otoño y el invierno. Y como bien dicho, es temprano, pero que como están las cosas, como está la variante Delta, como están las restricciones de todos los países extranjeros para poder venir al destino de la costa tropical, yo pienso que la mayoría de los hoteles este año, desgraciadamente, vamos a tener que cerrar nuestras puertas o bien el 30 de septiembre o bien el 30 de octubre o dos meses o un mes, pero yo creo que la mayoría de los hoteles van a tener que tomar la triste decisión, ya que estábamos muy consolidados en los países escandinavos, de tener que cerrar nuestros establecimientos entre 3 y 5 meses. Pues ojalá te equivoques, es lo que hay que decir, y el turismo, no solamente en verano, sino durante todo el año, siga viniendo hasta la costa tropical. Jesús, mil gracias por acogernos. Gracias a vosotros. Voy a seguir conociendo al Muñécar y contando todas las cosas buenas que tenéis aquí, como esta Isla del Ocio. Me alegro mucho y que tengáis buen día. Maravillosa playa del Altillo, la que tenemos aquí detrás, y este, el paseo, tal vez uno de los lugares más inolvidables siempre de Almuñécar, de los más conocidos y donde cada verano se centra la actividad lúdica, podríamos decir, en gran medida, de la noche sexitana, que también tanta importancia tiene. Y una persona que yo siempre me encuentro cuando vengo al Muñécar, aquí en el Artillo, a un compañero de los medios de comunicación, Javier Yáñez, bienvenido. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Él es el director de Almuñécar Comunicación, un periódico digital, en redes sociales, siempre detrás de la actualidad de Almuñécar, que supongo, Javi, que ahora en verano tiene que ser muchísima. Desde luego, y eso es una alegría, porque después de estos tiempos tan complicados que hemos pasado, diste otoño, invierno, con confinamientos, con cierres perimetrales, es una alegría volver a ver Almuñécar, la Herradura, volver a ver todos los barrios de Almuñécar respirando verano, respirando turismo, y casi te diría, Fernando, que a niveles pre-COVID. Además, llenísimos de gente, porque estamos viendo que uno va por el centro, que uno va por las playas, que uno recorre este paseo, y siempre hay gente, porque en Almuñécar siempre hay algo que hacer. En Almuñécar siempre hay algo que hacer, ya seas amante de la gastronomía, de los deportes acuáticos, del paseo, del cicloturismo. Siempre hay hueco, sea cual sea tu gusto y sea cual sea la hora del día. Se han reabierto los cines de verano. Todo, desde luego, con la seguridad y con el protocolo. Y por esa época post-COVID, podríamos llamar. Por ejemplo, para los que sean amantes de la playa, del mar, de los deportes náuticos, tal vez aquí la estrella pueda ser cogerte una embarcación, ya sea alquilarla, ya sea una canoa pequeñita, y perderte un poco también por la zona de los acantilados, de la roca. Allí tenemos los peñones detrás que tiene el Muñécar. Absolutamente, Fernando. Ya sea con o sin motor, las rutas que puedes hacer por Almuñécar, la Herradura, son únicas. Por no hablar de si quieres dejar el kayak, si quieres dejar la tabla, sumergirte bajo las aguas, sumergirte en las aguas, en los fondos marinos de Almuñécar y la Herradura, y disfrutar de esos fondos que son únicos en Europa. Tanto es así que no olvidemos que se celebran aquí los campeonatos de fotografía y vídeo submarino nacional e internacional. Eso da una idea
de qué tenemos bajo los pies cuando, cuando nadamos, cuando te metes en el agua. La muñeca es bonita, a ras de tierra la muñeca es preciosa también, sumergiéndote en ella así y buceando. O la herradura, que es tal vez para los submarinistas. Un templo, un auténtico templo. De hecho, se alargó mucho la temporada de verano el año pasado, porque los submarinistas seguían llegando, porque el agua aún conservaba esa temperatura y esas condiciones para seguir sumergiéndose y para seguir disfrutando de esos fondos marinos. Oye, aquí debajo del Paseo del Artillo están los bares, los chiringuitos, los pubs, la restauración, las tapas, la gastronomía, tiene también una importancia tremenda en Almuñécar. ¿Qué es lo que tenemos que probar? ¿Qué tenemos que comer aquí cuando vengamos? Bueno, no puede faltar un platito de miga, un platito de pescado. Recuerda que seguimos en la provincia de Granada, aunque viendo este panorama. Hoy no tenemos ese sol, nos disfrutamos de esos rayos de sol, pero se está de maravilla y podemos disfrutar de esas tapas abundantes, ricas, con una gastronomía local, con nuestros subtropicales. Sea cuales sean tus gustos, Fernando, vas a salir saciado, vas a salir saciado de Almuñeca. Oye, cosas que se pueden hacer además de estar tomando el sol en la playa, además de visitar los monumentos aquí en Almuñécar, porque por ejemplo para los más pequeños hay un parque acuático, sé que también hay rutas por aquí cercanas, ¿no? Cuéntanos un poco de lo que se puede hacer un día en Almuñécar. Pues tenemos de todo, como bien dices, es importante el parque Aquatropic, uno de los más grandes de Andalucía y de España. También y de los pocos con agua salada además que hay en efectivamente, España, ¿no? Efectivamente, visto, se puede ver perfectamente desde Google Earth, se ve el Aquatropic, para que nos hagamos una idea de esas dimensiones. Para los amantes del patrimonio, la Cueva de Siete Palacios, el Castillo de San Miguel, que estamos ahora mismo a los pies del Castillo de San Miguel, el Parque del Majuelo, también podemos disfrutar de esas rutas hacia el interior, hacia la Vega, en la que nos encontraremos con el acueducto de la Santa Cruz y nos encontraremos también con unas vistas privilegiadas de Almuñécar, en la que veremos al fondo el mar. También tenemos rutas de cicloturismo, se le está dando mucha importancia a ese turismo de ciclismo, o sea, ese turismo sobre las dos ruedas, que está funcionando realmente bien en este último año. Qué bien, pues vieron ustedes que no se van a aburrir nunca, que lo van a pasar bien, que lo van a disfrutar en Almuñécar en cualquier época del año y ahora en los días de estas fiestas tan especiales que estamos pasando, que por cierto habéis hecho un vídeo precioso desde Almuñécar Comunicación para el Ayuntamiento de Almuñécar, para la Concejalía de Cultura. Gracias. Que tú has sido el ideólogo de todo ese vídeo que me gustaría compartir con todos nuestros espectadores. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de ese vídeo. Queríamos sobre todo que fueran los vecinos de Almuñécar los que le pusieran voz, los que dijeran pues unas pequeñas palabras sobre su patrona, sobre lo que sienten cuando se aproxima el 9 de agosto, estamos ya en fiestas, y el sentimiento almuñequero está a flor de piel, Fernando. Bueno, tenemos el vídeo y vamos a verlo. Yo creo que las fiestas de Almuñécar son vivenciar la tradición, es disfrutar del 15 de agosto de la patrona acompañada por su banda de música municipal y sobre todo el reencuentro de los amigos, de gente que está fuera y viene específicamente para esa fecha. Que para mí es una de las cosas más grandes de Almuñécar. Cuando veo que empiezan a montar casetas, los columpios y todas las cosas, ya está la cosilla esa de que ya tenemos la fiesta. Y ver a todos los visitantes, a todos los almuñequeros, al fandango costillero. Es que no sé cómo decírtelo, es que no se puede explicar. Un sentimiento muy fuerte, no sé explicarlo. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar os deseamos unas muy felices fiestas patronales 2021. Mantengamos siempre viva la llama de la ilusión. Cada 15 de agosto la localidad de Almuñécar vive uno de los días más importantes que tiene en todo su calendario. Es el día de la patrona, la Virgen de la Antigua, que sale a la calle, además concentrando en torno a su procesión a miles y miles de personas. Sale de la iglesia
hace un recorrido por las calles de Almuñécar y llega hasta la playa. Allí es embarcada en la playa de San Cristóbal para dar la vuelta a los Peñones y desembarcar aquí muy cerquita, en la playa de Puerta del Mar. ¿Qué ocurre? Que mientras la Virgen está en el mar, mientras la Virgen está embarcada, los cohetes suben al cielo y desde distintos puntos de la ciudad se lanza un castillo de fuegos artificiales del que antes nos hablaba precisamente el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Almuñécar, que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos que tiene la costa tropical de Granada. Pero pasan muchas más cosas en torno a la Virgen de la Antigua, en torno a la patrona. Y una que siempre llama la atención de todos aquellos que vienen hasta Almuñécar a vivir ese 15 de agosto grande es ver delante del trono de la señora al grupo que baila el fandango cortijero, la pieza del folclore sexitano, del folclore de Almuñécar, más reconocida, más antigua casi podríamos decir, y que se sigue conservando. José Montoro, bienvenido. Hola, bienvenido. Eres del grupo que precisamente se encarga de mantener vivo ese folclore de Almuñécar, el fandango cortijero. Sí, efectivamente. Entonces ya llevamos ya de la existencia de lo que es el fandango cortijero de mucho antes, de lo que es la gente mayor. Y que lo bailaba y ahora lo ha ido enseñando. Tiene su historia, que vivan empezando de su fiesta en el cortijo y demás. Ajá. ¿Cómo nace? ¿Cuál es la historia? ¿La sabes del origen de este baile? Concretamente, sí. Yo empecé también de chico, pero sí, tiene su lo que es su historia. Realmente de que el hombre sacaba a la mujer y de ahí pues, había coqueteo, había... Sí. En Almuñécar está el fandango cortijero, en Motril está el zángano. Son además en la musicalidad unas piezas de folclore muy, muy parecidas. Y en el caso vuestro, lo habéis conservado, supongo que lo bailaréis en distintas ocasiones del año, pero tal vez el día más especial es el 15 de agosto delante de la patrona. Correcto, claro. El mismo día 15 de agosto que empieza hasta que se encierra la Virgen. Vais toda la procesión en distintos sitios parando, ¿no? Y bailando. Sí. Es tu sobrina, muy buena. Mi sobrina. Guapa. Que además viene vestida con el traje, pero vamos a decir, José, que es el traje típico, ¿no? El traje típico, claro, de la mujer, de típico lleva, de lleva la falda, con esas cintas de colores, el delantal, vemos. Sí. Y después ya la parte de arriba. ¿Y es difícil bailar el fandango por tijero o no? No. No. ¿Cómo son los pasos? A ver. Pues sí, te acuerdas. Saltando. Venga, haz lo que te vemos un poquito cómo podría ser. Es decir, que lleva su saltito. Más pasos, dando vueltas y todo eso. Ajá, que la música no dice, nadie lo sabe bailar, sí. El fandango cortijero, o algo así. Perdónenme ustedes que yo canto realmente mal. La gente joven sigue apostando por mantener esa tradición. José, sigue el fandango cortijero, podemos decir que garantizándose siempre, un futuro. Yo siempre ya hago un llamamiento de la gente joven, como yo todavía. Ajá. Pero claro, todo eso es cuestión del llamamiento, sí. Porque ahora mismo, ¿cuántas personas formáis este colectivo que lo mantenéis? Máximo, mínimo, unas 15 personas contadas. Y además de todas las edades, porque la procesión vemos eso desde críos pequeños hasta gente ya más mayor. Sí, sí. De edad, como yo también empecé, de edad de 8 o 9 años, y ya tengo ya mi edad. Este año no se ha podido hacer, ni el año pasado, este año tampoco. No. Una pena, ¿no? Una pena. ¿Lo echáis de menos cuando llega el 15 de agosto el estar delante de la patrona? Lo echamos bastante de menos, bastante de menos. E incluso somos los que somos muy sentimentales, imagínate. Ajá. Algo que se siente dentro, se ¿verdad? Se siente por dentro, se te pone los vellos de punta, sí. ¿Cuál es el momento más bonito para ti de la procesión? Yo de la procesión, desde que sale de la iglesia hasta que se encierra. Todos los momentos. Todos los momentos. Y no eres de los que dice, bueno, por los fuegos artificiales. No. Yo como mi patrona. Pues tenés que agarrarte de las manos para que pase y que nadie la toque. Que también lo hacéis, ¿no? Protegéis un poquito a la Virgen. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Me quiero ir yo a ver a la patrona. Está en la iglesia parroquial, ¿verdad? La iglesia de la Encarnación. Ajá, pues voy a ver si me encuentro por allí al hermano mayor, Antonio Díaz. Sí. Que seguro que me va a contar muchas cosas de la Virgen. Oye, en 2022 quiero que estéis tú también vestido con vuestro traje típico, José, delante de la patrona, bailando el fandango cortijero. Vale. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a usted. Vénganse conmigo, que nos vamos hasta la iglesia.
el folclore que no falta ningún año delante de la procesión, delante del paso, delante del trono de Nuestra Señora de la Antigua. Pues efectivamente me he venido hasta la iglesia parroquial de Almuñécar y estoy delante de la capilla donde se encuentra, yo creo que el tesoro más grande que tiene esta ciudad, el tesoro más grande que tiene Almuñécar, que es su patrona, y con su hermano mayor, Antonio Díaz. Muchas gracias por abrirnos las puertas del gran tesoro de Almuñécar, ¿no? Ya, de nada, hombre, a vuestra disposición. ¿Qué siente una persona de Almuñécar cuando se pone delante de la patrona? El almuñequero siente fervor y pasión por su Virgen, porque desde el 15 de agosto de 1568, por un hecho de armas que acaeció aquella noche, la noche del 14 al 15, es patrona de Almuñécar. Es decir, que son ya siglos y siglos de devoción, sí, de personas de Almuñécar, que cuántos no se habrán postrado, ¿verdad? Y la habrán pedido, la habrán dado gracias. Fíjate, a lo largo de los años, incluso la época de mucha emigración, pues cuando han vuelto la gente de nuevo a su pueblo, pues vienen a su patrona. Y casi todo almuñequero tiene una estampica, una foto de su patrón, ¿no? La lleva guardada, cerca del corazón. Sí. Sí, puede ser una imagen pequeña, una imagen gótica, además que va con ese traje de plata que, sí, que parecido tiene, al de la Virgen del Rosario de plata de Granada. ¿Y qué historia tiene la imagen? Esta imagen concretamente es un regalo de las tropas de los Reyes Católicos, que llega a Almuñécar el 30 de diciembre de 1489. Es decir, aquí no hubo lucha, las fuerzas que había aquí se entregaron, se rindieron a los Reyes Católicos. A las tropas de los Reyes Católicos. Y esto era una imagen, es una imagen de silla que iba a caballo para celebrar misa y cosas y tal. Y esta se la regalan a los nativos de aquí. ¿Y desde entonces? Desde entonces está como Virgen de la Antigua. Posteriormente, estamos hablando de 1489, posteriormente es cuando se le nombra patrona. ¿Y no ha salido de Almuñécar en todo este tiempo? Esta imagen no ha salido dos ocasiones o tres. Para ir a Granada. Para ir a Granada a una magna que hubo en los años 40 y tanto, y últimamente a la magna en honor a la conmemoración de la angustia de la... Año 2013. Oye, y hay muchas leyendas, hay muchas historias en torno a la imagen. Unas que son verdad y otras que no. Se relaciona porque hay un corregidor que en 1659, quiero recordar, redactó un manuscrito que anda por ahí ya publicado, traducido al castellano, porque estaba escrito en castellano viejo, donde narra cómo era la historia de Almuñécar y cómo, qué había en aquella fecha y tal. Y a la hora de hablar de la Virgen de la Antigua, dice, hallóse en la calle que lleva su nombre, es decir, calle Virgen de la Antigua. Y habla que mide 5 cuartas. 5 cuartas aproximadamente un metro. Y esta, si le quita el vestido, una cuarta y no llega a una cuarta. Más pequeñita. Muy pequeña, sí. Y luego sigue describiendo la situación y dice que la que hallóse en el pozo de la calle que lleva su nombre, calle Virgen de la Antigua, estaba entronizada en la ermita de la Virgen de la Antigua, que estaba en la calle Vélez, y que en el año 1957 don Francisco Tallón, párroco de Almuñécar, la vendió, pues ahí estaba entronizada el altar mayor. Y esta Virgen, esta pequeña de Virgen de la Antigua, pues estaba en un nicho en la hornacina de la entrada de la ermita. De la ermita. Cuando se termina la construcción del templo, de la iglesia parroquial, se traslada a la Virgen de la Antigua, la que halló ser el pozo y tal, se la trae y se introduce en el altar mayor. Y esta imagen que estaba en el nicho de la ermita se mete en el altar de la ermita. ¿Cuánta historia apasionante? No sabemos qué pasó con la otra imagen, que además dice el corregidor, es de tez morena y de corte agraciado. Y cuando llevamos la Virgen de la Antigua, nuestra patrona, esta... Porque las otras son, textos que hay sobre ella. Pues Laura Ashberg, que fue la... Bárbara Haswell, la restauradora. Sí, la restauradora, que esa vez también salió a Madrid. Para restaurarla allí. Precisamente en el coche y la restauró. Y entonces se dio cuenta al quitarle el vestido que el pelo en vez de moreno es rubio. Con lo cual no coincidía con la descripción. Efectivamente. Coincide más la que hay en la catedral en Granada, la Virgen de la Antigua, que esta. Oye, el trono es precioso, son unos peces, ¿verdad? Unos peces, los sí, que forman estas columnatas para el templo.
Y que tendría que salir el día 15 de agosto por la tarde, por las calles, después se la embarcaría en la playa, sí, se la procesión los artificiales. Se desarrolla en tres tramos. Un primero desde el templo a San Cristóbal, la playa de San Cristóbal. Ahí se embarca. Ahí se embarca. Y luego tenemos el segundo trayecto por el mar, bordeando los peñones de fuera y hasta llegar a la playa Puerta del Mar. De ahí se tira el Castillo Fuego, se desembarca. Y ya el último tramo es desde el Paseo del Altillo al templo. Que este año no lo vamos a tener, no lo tuvimos el año pasado. Sí. Pero en 2022 sí. De todas maneras, tú eres un hermano mayor que ¿cuántos años llevas? Porque has perdido la cuenta. Llevo una pila de años porque yo, a mí me metió en esto un tío de Rafael Bandera. Sí. O sea, se llamaba Rafael Bandera Gallego, tío de Antonio Bandera. El actor. Le gustaba a este hombre mucho colaborar con las cosas del pueblo y yo me involucré con él desde niño. Y hasta el día de hoy. Desde niño está, una vez ocupando el cargo, otra vez sin ocuparlo. Pues están trabajando los piostes por aquí, lo están dejando precioso. Antonio, mil gracias por abrirnos las puertas, por enseñarnos a este, como decíamos antes, tesoro más preciado que tenía en Almuñécar y que sean muchos años más los que tengamos también, esa oportunidad de verla en la calle. Fue también nombrada alcaldesa honoraria. Alcaldesa perpetua de la ciudad. Fue coronada canónicamente en 2016. Fue coronada canónicamente y fue declarada la protección también, unión del paso, de la Semana Santa, de interés turístico nacional. Lo tenéis todo, Por eso yo lo he vivido, lo he canalizado con la hermandad y lo hemos hecho. Qué bien, porque es así durante muchísimos años. Muchas gracias por vuestra visita. Muchas gracias. Cuando uno se marcha de Almuñécar, lo hace siempre con el convencimiento de que pronto se volverá a esta tierra. Les pasó ya a los fenicios, a los romanos, a los árabes y a todas las civilizaciones que quedaron cautivadas por esta ciudad. Hoy nos marchamos sabiendo que Almuñécar no solo está más bonita cada día, sino que desde su ayuntamiento no dejan de trabajar para que los atractivos de la ciudad sean cada vez más. Y precisamente, entre esos atractivos, la cultura nunca falta. Nos ha quedado claro y solamente basta con asomarse cualquier día de este verano hasta la antigua Sexy. Almuñécar además ahora vive sus días grandes, en honor a la patrona, a la Virgen de la Antigua. El coronavirus no va a permitir que salga en procesión a la calle, ni sea embarcada entre cohetes, pero a la patrona no le va a faltar el cariño de su pueblo. Así viene siendo desde hace más de 5 siglos y seguro que lo será durante muchos más. Porque Almuñécar es una ciudad viva, que disfrutan sus vecinos, pero también las miles de personas que cada verano la visitan. Sus tiendas, sus comercios, sus hoteles, los restaurantes y chiringuitos lo saben bien y reciben con los brazos abiertos a todo aquel que llega a esta inolvidable ciudad. Nos marchamos de Almuñécar, pero sabiendo que pronto volveremos.